¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Catrín Noticias por Canal 2 Televisión, Circuito Cerrado. Contándoles a ustedes que en el día de hoy la ciudad de Catrín sufrió un corte de energía eléctrica, también la gente de La Pampa en la ciudad de 25 de mayo. Este corte ya había sido programado para hacer trabajos sobre la línea. Fue desde la hora 13 a las 16:45 aproximadamente. Este mismo tiempo y un poquito más será utilizado el próximo día miércoles, es decir, dentro de una semana, con un corte similar. Ya estamos anticipándoles lo que la gente de DERSA hizo saber antes de este corte y hace saber para el próximo. Es decir, que hoy se restableció dentro del horario prometido. Ojalá que dentro de 7 días, el próximo miércoles, ocurra lo mismo. Si bien el corte se va a generar desde la hora 13 hasta la hora 18, será la semana que viene. Hablamos un poquito del tiempo, de cómo está el clima. Actual temperatura 15 grados, con cielo parcialmente a nublado, ¿no? Para mañana se esperan mínimas de 9 y máximas de 16, con promesas de ascenso y vientos de hasta 54-55 kilómetros en la hora. Para el viernes la mínima es de 8 y la máxima sería de 20 grados. El sábado aumentaría la mínima a 9, también la máxima a 22. El domingo mínimas de 10, máximas de 23. Todos los días mencionados, jueves, viernes, sábado y domingo, con cielo parcialmente nublado. El lunes vuelve el sol, aunque baja la temperatura a 5 de mínima y a 18 de máxima. Comenzamos a desarrollar toda la información, en este caso para escuchar al comisario de la Unidad Novena de la ciudad de Catriel, Eric Enrique, de algunas denuncias de robo y otras actuaciones policiales que se han registrado en las últimas horas. Sí, bueno, esto de hecho hay que investigarlo. De hecho, ya hoy en la mañana, transcurso de la mañana, ya se presentó uno de los damnificados radical escrito, formal. Y sí, por ahí podemos decir que pueden guardar relación, una cuestión de que los elementos coinciden, son del tipo de instrumentos musicales, así que bueno, el personal de investigaciones junto con operaciones ya están trabajando sobre el tema, ¿no? Así que yo calculo que por ahí, bueno, esperaremos los resultados de la investigación y además veremos qué es lo que se va a disponer de justicia, ¿no? Bien. Bueno, Miguel, aclarar que fue un hurto, no forzaron ninguna abertura. El robo allí en la vivienda del convencional Daniel Delgado, al parecer había quedado una ventana abierta, fue el lugar que aprovecharon los delincuentes para ingresar y sacar este teclado y una guitarra. Así que, como decía el comisario, está en la investigación. Charlamos recién y en el comienzo del móvil, comisario, dos tareas importantes que está realizando la policía. Por un lado, control e inspección de locales. Bueno, eso tiene que ver justamente con una serie de reuniones que se llevó a cabo con el personal de operaciones, a quien les encomendé que ya en el transcurso del presente mes se llevaran a cabo una serie de inspecciones, sobre todo lo que tiene que ver con locales bailables, locales nocturnos o aquellos locales que son destinados para desarrollar eventos públicos, ¿no? En estos casos, donde cuando se lleven a cabo, tratemos de decirlo así, es donde se alberga o concurre demasiada gente o bastante gente, y eso indudablemente en algún momento genera algún tipo de preocupación a la policía. Así que la idea es que, y la orden dada es que se convoque a personal de bomberos para que ellos con su gente, personal idóneo y experimentado, lleven a cabo todo tipo de inspección sobre las instalaciones, el inmueble, y ver si estos locales reúnen o no las condiciones de seguridad, ¿no? Ya sean el tema del sistema de alarma, vigilancia, de cableado que no sea aéreo, el tema de los matafuegos que estén en condiciones, las salidas de emergencia, el tema del cielo raso, acústica y muchísimos elementos más, ¿no? Así que de no reunir alguno de estos elementos o no contar con una habilitación formal, indudablemente policía no le va a permitir desarrollar ningún tipo de actividad así. Hasta tanto, por supuesto, que subsanen este tipo de falencias o las falencias que el personal idóneo detecte en este marco de inspecciones, ¿no? Seguimos con la información en Catrín Noticias, en este caso dirigiéndonos a la remisería El Rayo, allá en las 400 viviendas, hablando con su propietario y qué está pasando con esta remisería recientemente clausurada. Sí, se vino la clausura. Lo que estamos un poco, ¿por qué no, primero no pidieron el contrato? Como ellos decían, los contratos los tenemos nosotros, que es la señora Álvarez,
que es la dueña de la remisera, y por qué no primero el contacto antes de venir a haber cerrado. Y vinieron y cerraron de una. Lo que pasa es que hay problemas personales, y cuando hay problemas personales es todo legal acá. Acá parece que tira más fuerte un tipo que 400 casas que hay acá en el barrio. Y no puede ser eso, que un solo tipo que hace lo que él quiera acá en el barrio. ¿Ustedes este contrato lo llevaron cuando le pidieron la presentación? ¿O hay algún inconveniente con la mujer que firma el contrato y con ustedes que son los que están en la base de taxis? No, el inconveniente parece que es con nosotros, no con la dueña de la base. Nosotros no tenemos nada que ver con el contrato. Ella solamente nosotros nos dio la posibilidad de tener esto. Y bueno, íbamos a ir a hacer todos los papeles legales como son. Pero parece que acá hay que ser corrupto para poder tener todo, trabajar. O salir a robar o cortar ruta. Eso es lo que le gusta, parece al intendente acá en Catriel. ¿Qué le dijeron hoy? ¿Ustedes estaban trabajando cuando se produjo la clausura? Sí, estábamos con la gente laburando, está la gente normal laburando. ¿Están auto, acá afuera todavía? Estamos acá afuera con un auto habilitado que está ahí parado. Y no sé por qué lo hacen. Quisiera ver si lo van a hacer con todas las talsas igual. La habilitación y los negocios, que hay negocios que no se pueden ni entrar porque en cualquier momento se cae un cable corriente y mata a alguien. Así. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Y ahora iremos a ver qué vamos a hacer. Tendremos que salir a buscar un alquiler o si no pelear esto como tiene que ser. La remisera hace más de 20 años que está acá en el barrio. Así que bueno, esperemos una respuesta del señor Yonto. Así como él puede venir a las elecciones a golpear puerta por puerta y pedir un voto para que lo vote el pueblo, ahora quiero una respuesta de él. Yo, me dejó sin laburo y me dejó a mí a 10 familias más. Y si no, que él vea lo que va a hacer. Pero me extraña un intendente que dé la orden que venga y corte la fuente de laburo cuando están hablando por radio que curso de esto para trabajo, para todo, y está cortando una fuente de laburo a 10 personas que comen de esto. Me mostrabas recién este contrato que tiene todavía vigencia hasta 2018. Y sí, pero parece que ellos no están enterados. Les importa más el chusmerío que lo que mira los papeles que están firmados con sello y todo. De todas maneras hubo una actuación judicial acá. ¿Cuál sería el problema? No solamente el contrato, hay otra cuestión más, ¿entendés vos? Sí, con el señor Bastía, un problema personal que tiene conmigo, pero no tiene nada que ver el problema personal con el negocio. Si él tiene un problema personal conmigo, tendría que hablarlo cara a cara, como hombre que se cree, y ver qué situación tiene conmigo, qué problema tiene conmigo. Pero no así venir y cortarle la fuente de laburo a 10 personas, porque él tiene para darle comer todos los días a su familia, tiene su trabajo. Y acá las personas que están laburando acá viven de esto, y de esto se rebuscan de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche para poder llevar un plato de comida a su casa. ¿Hasta cuándo pesa la clausura? ¿Esto tiene que ver con la presentación de los papeles que exige el área de inspección? Sí, hasta que vayamos con el papel este y esperemos que sea pronto. Mañana estaremos primera hora y si no, tendremos que tomar alguna medida para que la gente no se quede sin laburar y sin llevar el plato de comida a su familia. ¿Ustedes el contrato este que tenés ahora que nos acaba de mostrar ya lo llevaron o no? No me lo llevó, pues no los dieron tiempo a nada. Y lo que dijo la señora esa de la municipalidad el otro día es toda mentira lo que ella dijo. Y no diga mentira por atrás porque ella es bien clarito lo que ella dijo. Como anduvieron hablando, que lo dijeron a una persona, que esto se cerraba porque había droga, prostitución, cuando es toda familia que está laburando acá. Nada que verlo. Y la que lo dijo sabe bien clarito quién fue que lo dijo adentro del municipio. Sobre el tema también habla Enzo Bastías, que actualmente tiene la presidencia del consorcio o es el representante del consorcio 400 Viviendas, hablando sobre puntualmente este tema, ¿no? La remisería El Rayo, que ocupa uno de los locales comerciales de las 400 Viviendas. Hacían por lo menos 3 días antes, estaba charlando con la mamá de Carlos, ¿no es cierto? Estaba charlando con él y bueno, después surgió este problema que ellos me dicen que yo tengo algo contra personal. Si estaba en la casa de ellos, a veces me han llamado para destaparle las cloacas, ningún problema. El problema surgió ahora que viene con el tema de la remisería, que a mí me pone mal porque resulta que ahora aparece el tal Suárez, está de dueña Leticia, está Daniela, Viviana, y no entiendo qué es lo que está pasando ahí. Por eso yo estaba esperando a ver si la fiscal me llama y me aclara cómo es el tema de ese fraude que había, porque yo al final no sé qué hacer. Si firmo un contrato a ellos, hay otro contrato firmado
ante eso, entonces me pone en una situación que ellos no me quieren entender. Aparte, yo no sé por qué no viene y habla uno conmigo como corresponde, porque me vienen entre 10 y si a mí no, yo no tengo nada con nadie, no tengo absolutamente ningún problema con nadie, ni con todos los vecinos de las 400, nadie. Si fuese así como ellos dicen, bueno, el barrio, ustedes mismos me han ido a hacer nota al barrio, he estado todo bien. Que no digan que a mí nadie me quiere, que le pregunten a los vecinos. Que le pregunten a los vecinos a ver si yo con alguno tuve alguna vez un problema. Al contrario, siempre he estado trabajando en el barrio para el bien del barrio, nada más. ¿Estaba en conocimiento usted que se clausuró la remisería o se enteró ahora? No, me vengo enterando ahora, por eso me vine derecho para acá, porque vengo con mi señora que está operada y vengo de Neuquén, lo alcancé a agarrarlo lo último por la radio. Entonces, yo que lo que quiero es que esta gente, o venga uno, hable bien conmigo como corresponde. Porque el otro día me fueron a la oficina, me fueron a prepiarme, que esto y que el otro, y después me quieren hacer de las cosas bajo presión, entonces yo así no se puede hacer, me parece que no es lo correcto. Bajo presión no, que venga y hable, que venga uno, quién va a ser el responsable y que nos lo charlemos juntos, vamos a la fiscalía, qué sé yo, y lo conversemos ahí como el tema este, porque yo no puedo firmar un contrato así. Aparte, yo le había dicho de que ese saloncito ya estaba comprometido. La otra noche, cuando fueron, que eran como las 10 y pico de la noche, fueron todos a mi casa. Bueno, ahí le ofrecí, tenía otro salón, que era lo que yo había explicado en un principio a Miguel, que la chica, la dueña que estaba, me había pedido un salón más grande, entonces, por eso yo al salón ese lo había comprometido, ya el chico, ¿no es cierto? Y bueno, surgió este problema que justo aparecieron ellos, se metieron de prepo, porque, no sé por qué se metieron, sin hacer nada, ¿no es cierto? Sin decirme a mí, usted... No, nada, llegaron y se metieron como quien dice de huevo. Entonces me parece que no es la forma correcta. Siguiendo con la información, semanas atrás, el intendente Carlos Johnston recibía a un grupo de mujeres allí en su despacho. Creo que fueron reuniones de 10 personas por cada reunión, dos reuniones consecutivas. Son madres solteras que buscan una vivienda a través del municipio. En esta ocasión, el móvil de la radio y de Canal 2 Televisión estuvo en el paseo de la familia para con ellas hablar. No, hasta el momento no hemos tenido respuesta de la que nosotros hemos pedido públicamente con respecto a una visita social de todas las madres que nos convocamos por el pedido de un techo, la transparencia de las entregas de vivienda. Se situó en un momento de imprevisto a 10 madres en el municipio, sin aviso previo, nada. Entonces, bueno, ahí quedaron sin ninguna respuesta de lo que estamos pidiendo, una visita social, la posibilidad de tener el acceso a las casas que están pronto a entregarse y esperando a ver que si nos pueden recibir, si nos pueden hacer la visita social que habían prometido, bueno, viendo qué nos pueden decir desde el municipio, el intendente. En uno de los carteles dice transparencia, sabíamos que también hay algunas denuncias o se tenía previsto hacer algunas denuncias porque entienden que en anteriores entregas de viviendas hubo irregularidades. Sí, tenemos entendido, nos han llegado comentarios que han entregado, beneficiado con una vivienda a una persona, al familiar de una persona que está en la legislatura, y después gente que ya tenía vivienda, por eso pedimos la transparencia de la entrega de viviendas, porque nos consta, es un pueblo chico, entonces nos consta de que hay gente que ha sido beneficiada teniendo ya un techo previo medianamente estable. Bien. Ustedes, por lo menos había habido un acuerdo anteriormente para que reciban una visita social que parece ser nunca se dio. Exactamente. Dejamos nuestro número de teléfono en un listado donde pedíamos y ahí no nos llamaron tampoco para hacer la visita. Se supone que somos la mayoría madres solteras que trabajamos y aparecían en la casa en el momento que uno está trabajando. O sea, como te digo, es un pueblo chico, uno se conoce, uno va con la problemática del municipio, dice trabajamos por hora o trabajamos en tal lado, tal horario no estamos.
Entonces por ahí, por eso pedimos transparencia con respecto a la entrega de las casas, a que nos concedan una audiencia para nosotros, para poder llegar a un acuerdo, para que ellos sepan realmente la necesidad que tenemos. Preguntarte en pocas líneas cómo fue esta reunión que se esperó durante mucho tiempo y se dio la semana pasada. Para nosotros no fue nada positiva, no nos dieron ninguna respuesta, que tenemos que esperar y esperar. Y nosotras, hay muchas mujeres acá que no tienen dónde estar, dónde vivir, en cualquier momento la van a sacar de su casa. Necesitamos un techo para hoy, que nos den una solución hoy. No, queremos hechos, no palabras. Siguiendo con toda la información, hablamos con Samataro, abogado de nuestra localidad, defensor de la familia, un juicio contra un médico por mala praxis en nuestra localidad. Bueno, el doctor Samataro se refería de esta manera al tema. Sí, sí, la verdad, un hecho lamentable que, bueno, tuvo lugar allá por el 2012. Choqueante, de verdad. Yo soy, como dice usted bien, amigo y vecino de toda la vida de la familia Echavarría. Bueno, ¿qué nos puede contar de esta primera jornada donde el principal imputado se negó o se abstuvo a declarar? Lo puedo hacer en el desarrollo del juicio durante o cuando esté cerrando. Y importante por el hecho de que declaró gran parte de la familia, ¿no? Sí, sí, una jornada bastante rica en cuanto a confesiones y comentarios. Bien dice usted, el doctor Fontaine en este caso tiene el derecho constitucional de declarar ahora o en cualquier parte del juicio. Él optó por la posibilidad de abstenerse, lo hizo así. Primero le leyeron la imputación que tenía en su contra. Él, recordemos que maneja una pena de 3 a 6 años de prisión. Así que bueno, una vez que se leyó la imputación, él, repito, decidió abstenerse y inmediatamente comenzaron los testigos a las confesiones y las preguntas que hacía tanto la Fiscalía como la querella, que en este caso es el doctor Pandolfi y Ainaudi, y la defensa. ¿Qué nos puede contar, como para que la gente sepa más allá del hecho puntual, en pocas líneas, ¿no? ¿Cómo ocurrió todo? ¿Qué fue lo que pasó que termina en este juicio? Bien, bien. Esto tuvo lugar en 2012, el día 2 de enero, la señora Echavarría se hospitaliza. El día siguiente, a la mañana, bien temprano, se procede con la operación. Se hará una operación de vesícula. Supuestamente, lo que dice la familia, más que nada el marido, que ella repetía constantemente que era una operación sencilla, duraba una hora la operación, y el post-operatorio duraba no más de 24 horas. Tenía una esperanza muy grande. Ella era amiga y compañera de por más de 15 años con el doctor Fontaine. Así que bueno, decidió hacerlo con él. Él en los meses anteriores le recomendó una dieta, ella la hizo a rajatabla, bajó muchísimo de peso, tenía los valores muy, muy, muy correctos y se procedió a la operación. Lo que sucede en este caso, lo que alega la familia y la querella, es que el doctor procedió a operarla el día 3 de enero del 2012 y durante las siguientes 22 horas no regresó a constatar el estado de la operación y demás. Ella se mantuvo siempre atendida por enfermeras con mucho dolor. Los testimonios son un poco fuertes porque ellos manifiestan que la señora nunca pudo hablar. Balbuceaba mucho, estaba muy dolorida, sentía acalorada, luego sentía frío. Eran síntomas muy raros para la operación, en principio sencilla. Yo la verdad que no sé de medicina en este punto, pero lo que manifestaba ella trabajando en el hospital y lo que manifestó el doctor Fontaine es que era una operación sencilla, como les repito, una hora y un postoperatorio de 24 horas. Lo que decía en parte de las declaraciones que uno pudo leer es que el doctor, luego de la operación, como usted decía, no volvió inmediatamente a seguir la evolución del paciente, sino como habría dejado como un enfermero o enfermera a cargo de la evolución de la señora. Sí, sí, así fue. El doctor lo operó temprano, el día 3 de enero, cerca de las 7 de la mañana. Se retiró a las horas, vuelve el marido de la señora Echavarría y le pregunta al enfermero y le pide hablar con el doctor Fontaine. El enfermero en ese momento, no está el nombre del enfermero, pero
manifiesta que el doctor ya se había retirado y que estaba bien. Le mostró, le indicó dónde estaban las piedras, los cálculos. Entonces, bueno, confiando en la palabra del enfermero, el señor Chavarría se quedó tranquilo en ese sentido. Lo que pasó después fue que durante todo el día, tanto el padre como el hijo mayor y la hija mayor estuvieron todo el momento con ella, como repito, con mucho calor, muy inflamada, de momentos colorada, de momentos pálida, y no tuvieron la visita de ningún médico, no solo el doctor Fontaine. Las enfermeras la atendían, le suministraban dosis de calmantes para el dolor, y en la noche del 3 de enero, se quedó una amiga de ella a cuidarla, que fue la que básicamente la que se dio cuenta de que las cosas no venían para nada bien, porque ya llevaba prácticamente 12 horas de dolor intenso, hinchazón, calor, frío, calor. La cuestión es que le llamó al marido al día siguiente, el día 4, le informó que para ella, conocimiento de una ciudadana, no la veía bien y le pidió que regrese antes al lugar. Entonces el marido regresa un poco antes y ella, esto es bastante llamativo, ella va a pedir un turno médico justamente con el doctor Fontaine el día 4 de la mañana. El doctor la atiende a su sobrina, y ella le manifiesta que veía a su amiga mal, que la veía comprometida, y el doctor le dijo, bueno, que terminando los turnos la iría a ver, que fue lo que sucedió. En cuanto a esto, el doctor en su especialidad claramente se dio cuenta inmediatamente que estaba comprometida la salud de la señora Chavarría y solicitó inmediatamente el traslado al Alto Valle. Primero a Roca y luego terminó en Cipolletti, en la Fundación Médica Cardiovascular. Así falleció. A las 7 de la tarde le dio el primer paro. Lo que dicen los especialistas de la Fundación Médica es que el paro fue muy largo, no pudieron traerla de regreso. Y bueno, eso fue lo que sucedió con Chavarría. Ángelo, te pregunto, la autopsia, ¿esclarece el causal de muerte de la señora? ¿Qué fue lo que motivó ese estado de salud del posoperatorio, ¿no? Todos estos síntomas y que derivaron en la posterior muerte. Sí, bueno, claramente la autopsia aún no está en pericia, están esperando la pericia médica, que bueno, va a ser claramente la parte más fundamental del juicio. Los familiares aluden a un fallo multiorgánico. Ella manifiesta que no podía orinar, que no podía respirar, que tenía mucho calor. Y bueno, básicamente fue un fallo multiorgánico que produjo el deceso de la señora Chavarría. Pero por lo pronto la pericia judicial no está todavía. Siguiendo con la información, el intendente municipal Carlos Alberto Johnston hoy estuvo en FM Alas, lo escuchábamos cerca de las 11 de la mañana, en una nota bastante extendida, con alguna llamada telefónica al aire también, hablando sobre algunos temas puntuales. Uno de ellos, o uno de estos temas, era viviendas, sociales o no, pero viviendas al fin, y en este caso también entrevistado por la gente del canal, se refería de esta manera al tema. Bueno, obviamente que sí, yo estuve reunida con 20 mamás, con hijos, solas o solteras, ya hoy viven en concubinato, no se casan más. No, bueno, evidentemente nosotros de esa charla que tuvimos, primero quiero decir, y esto es muy importante, es el único municipio que está haciendo viviendas sociales en la provincia de Río Negro, y en una cantidad bastante importante. Ya terminamos 62 y vamos por 24 más. Así que es importante que tampoco vamos a paliar toda la situación. Tenemos un déficit de 1.000 viviendas aproximadamente en todos los sectores, o sea, ya sea aquellos que están trabajando y aquellas que están en una situación de vulnerabilidad, como son estas mamás, de las cuales con quienes estuve yo, digamos, reunido, le aclaré muy bien cómo iba a ser la temática de la entrega, y que si no fueron hasta el momento
entrevistadas, vaya, porque son muchas, es una carpeta bastante amplia, de los cuales hay quienes se merecen y quienes no, para librar toda esa dificultad de que por ahí se habló de que se dieron a dedo, de que hubo mala fe en la entrega de la misma. La metodología que se va a usar es tener cada una de esos, de esas, ¿no? Pero llegan entre 5 y 10 notas, algunas repetitivas por día a la municipalidad, las cuales las leo, no las puedo dar entrevista a cada una, no me alcanzaría el tiempo. Comenzamos a partir de la semana que viene, el martes, a ir a las juntas, a vecinales. ¿Para qué? Para atender. Una hora vamos a estar con la junta vecinal, con la comisión, con el presidente y sus y tesoreros, secretarios y vocales, con quien esté, para ver todas las dificultades que tiene el barrio, qué problemática, qué podemos resolver, qué no, qué sí, para volver después. Y por otro lado, para atender a la gente. Después de una hora, atendemos a la gente las horas que sean necesarias. Y le he dicho, y estoy diciendo públicamente, que vayan aquellas que no han sido atendidas o no hayan sido entrevistadas. ¿Por qué? Porque están, por más que no hayan sido entrevistadas, están las notas. Esas notas, ¿cómo se va a hacer la nueva entrega? A partir de los cupos que haya, porque hay para 10% para los que tienen discapacidad, después otra para familia numerosa, en fin, hay una ley de la cual vamos a reformar algunos puntos que nos parecen importantísimos, porque nosotros tenemos que tener una ley propia, porque estamos haciendo casas propias, y nos regíamos en general a veces por lo que dictaminaba la provincia o la nación. Lo que queremos hacer es una propia por la temática nueva que hay de haber muchas madres solas con hijos. También queremos que los padres se los denuncien si no están, porque si hay un hijo hay un padre. ¿En qué situación está el padre? ¿En qué puede colaborar? ¿Por qué se fue? Por supuesto, eso en una manera privada. Nosotros no podemos dar a conocer situaciones que padecen estas chicas, estas mujeres, que obviamente que tal vez todas se merecen una vivienda, pero que no alcanza. A raíz de eso, nosotros, a condiciones de igualdad, y después de haber puesto en un transparente primero y dar a conocer públicamente por todos los medios de difusión, va a haber un pedido de impugnación. Así no, esta no, porque tiene tal cosa, y vamos a verificar si es cierto o no, si tiene veracidad esa denuncia, que puede ser anónima, no quiere decir que sea con nombre y apellido, para que poder hacer ese tipo de denuncia. ¿Y qué vamos a hacer después? A condición de igualdad, si hay, de las 30 casas hay 100, en las mismas condiciones se sortearán, se van a sortear. En un públicamente, con ellos presentes, para que sea lo más transparente, o sea, con toda la transparencia que se merece esta cuestión. Ya cerrando nuestro panorama informativo, decimos que el próximo día viernes, desde las 7 de la tarde en tercera y desde la hora 9 o 19:21, estarán jugando la Unión Deportiva Catriel con Unión de Allen por la novena fecha de la Liga Deportiva Confluencia. Ha sido confirmado entonces viernes por la noche a las 19 horas, tercera división, 21 horas, primera división. Tiene que ver este horario y este día de partido por lo que se juega durante todo el fin de semana, que son los distintos clásicos que tiene el fútbol argentino, y en esta la 24ª fecha. Es por ello que Catriel jugará de local frente a Unión el próximo viernes, en primera desde la hora 21 y en tercera desde la hora 19. Hoy el equipo del Real Madrid logró llegar a lo que es la final de la Champions frente a la Juventus, que después de 19 años tendrá la posibilidad de revancha, el equipo donde juegan Dybala e Higuaín junto al arquero Buffon, ¿no? Habrá que ver cuándo se jugará esta final entre la Juventus y el Real Madrid, que hoy dejó en el camino al Atlético a pesar de perder 2-1.
Se había puesto lindo el partido, ganaba 2-0 el Atlético, pero por allí una jugada muy pero muy buena de Benzema, un centro y el gol del Real, privó al Atlético de buscar un tercero que le diese la posibilidad de un alargue. Así que bueno, el Atlético quedó otra vez en las puertas de una final tan importante, como esta. Nos vamos agradeciéndoles a ustedes con la promesa de encontrarnos Dios mediante el próximo viernes. Como siempre, el viernes será un programa grabado debido a que estaremos con el fútbol de la Unión Deportiva Catriel. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches.